Ladies and gentlemen, Garfield and friends. Hola, ¿qué tal? Sé que de seguro estarán viendo uno de los mejores episodios de la serie, además de que incluiré cosas sobre los nazis y su líder natal, Hitler, además de estar acompañado del incidente de la falsa noticia de dónde el mundo se iba a acabar en el año 2012, y que además también estaría la famosa historia del hijo de Michael Jackson, y por supuesto el incidente más reciente mundialmente en el mundo entero. Así es, hablo de nada más y nada menos que el COVID-19, sí, literalmente. Aunque bueno, déjenme hablarles sobre cómo empezó esto de la evolución de la humanidad, y sus impresionantes historias de famosos, que se volvieron literalmente virales, y algunos tuvieron que morir a manos de su propia muerte. Todo empieza en la era prehistórica, cuando el hombre era apenas un cavernícola, y se disponía a cazar presas que él se disponía a hacer. Desafortunadamente, los cavernícolas no pudieron sobrevivir ante la erupción volcánica durante la era prehistórica, por lo tanto, se dice que hay estatuas de aquellas figuras que se habían extinto desde hace 30.000 millones de años luz en el Museo Nacional. Cambiando de tema, todo transcurre después en el Antiguo Egipto, cuando estaban a punto de coronar a nuevo faraón en ese entonces. A partir de ahora, pueden hacerme cualquier pedido que quieran, con mi autorización. Pero por ahora, bailemos. Muy bien, todo continúa en la era medieval, cuando los villanos y los fantasmas empezaron a habitar ahí. ¿Estás seguro de que no me van a descubrir? No, descuida, nadie te va a descubrir, solo finge que te comí y que nada de esto pasó. Desde ese entonces, existió el rumor de que se comían a los fantasmas, hasta incluso se podían derrotar a los villanos. Pero bueno, años después en Italia, cuando el mismo Miguel Ángel estaba haciendo su propia pintura, este se dio cuenta de que su pintura en ese entonces se había arruinado. Sí, sí, ahora puedo ver lo bello de esta gran obra. ¡Ah,
¡Alto, pequeño topo! ¡Arruinan la gran pintura que estoy haciendo! ¡Que está destinada a colgar para siempre en las galerías de todo el mundo! ¡Oh! ¡Oh, mi preciosa pintura! Bueno, chicos, ahora mismo ya vuelvo, iré por algo de comer.